¿Me has traído tabaco? No, se me ha olvidado. Pero, toma, fúmate el mío. Ya de paso, también podías traerme algo de hielo y algo de picar. Esto no hay que se lo trague a palo seco. Y ya que tengo que estar encerrado aquí unos cuantos días, ya podrías haberte buscado un sitio con más comodidades. ¿Qué pasa? ¿No te gusta el pisito que te he agenciado? Si no fuera por la humedad y porque el frío se cuela por todas partes, estaría como en casa. Bueno, no te preocupes. La próxima vez te encierro en el Palacio de Gaviria o en uno de tus hoteles. Pero claro, la cosa no colaría, ¿verdad? De acuerdo. Ya sé que un secuestro debe parecer un secuestro. Tenía que llevarte a un sitio que no relacionasen contigo y este cuchitril es perfecto. Pero, ¿y una mísera tele donde yo pueda ver Los Ángeles de Charlie o el 1-2-3? Mira que te gusta quejarte. No pasa nada con que unos días no estés entre algodones. Te gusta verme sufrir. Me estoy tomando en serio este secuestro. Esta mañana, hablando con tu mujer y tu cuñada, me lo he llegado a creer. ¿Y ese moratón? Tus dos secuaces, que también se lo han tomado muy en serio. Dale recuerdos. De tu parte. ¿Y lo de darme tan fuerte también fue idea de ellos o improvisaron sobre la marcha? No, ya sabes que no me gusta improvisar. Hicieron su trabajo. ¿Y tanto? Ya, bastante poco te dieron para lo que suelen dar. Y más estando tu yerno delante. Bueno, ¿y qué pasa con la policía? Bueno, ya sabes, el chico llamó por teléfono para anunciar tu secuestro a comisaría y yo estaba allí, tal como acordamos. Cogí el teléfono. El policía encargado del caso soy yo, punto. Bien, ¿y mi familia cómo se lo ha tomado? De momento, tu mujer y tu cuñado son las únicas que saben. ¿Y se lo han tragado? Hasta el fondo. A partir de ahora, si todo sale bien, saldrá muy reforzado delante de ellas. Sí, ya, todo eso está muy bien. Pero lo importante es Guillermo Galán. Tiene que pagar por todo lo que me ha hecho. Que no se te olvide.